estás próximo a contraer matrimonio, en los preparativos para la boda y planeando tu vestimenta para el gran día, este video te va a interesar. Seguramente te habrás preguntado alguna vez, ¿qué prenda debería usar en mi boda? Para ayudarte un poco a tomar la decisión, he realizado algunos videos que te ayudarán para que no te sientas agobiado en escoger tu indumentaria para ese día tan especial. Lo primero que debes de saber es cómo te gustaría acudir a tu ceremonia. Por ello quiero compartirte el tipo de indumentaria que existe para vestir en ceremonias nupciales. Técnicamente existen 6 tipos de trajes para caballero. Los 6 son formales, pero solo 3 de ellos son de etiqueta. Cuando hablamos de etiqueta, en el mundo del buen vestir, nos referimos a las normas o códigos de vestimenta para eventos sociales, de gala o eventos formales. Aunque el smoking es la prenda de etiqueta más usada en México, no necesariamente la prenda de máxima etiqueta para vestir. Así como lo oyes, la indumentaria más elegante para un evento es el frac o el jacket. El jacket es la prenda de etiqueta de día. Incluso su uso solo es recomendado hasta máximo las 6 de la tarde. El jacket se utiliza, se recomienda con sombrero, camisa de pajarita, corbata, guantes, zapatos de piel en negro, calcetines negros en seda y pañuelo de hilo blanco. Cabe señalar que este tipo de prendas se utilizan solo en eventos de máxima elegancia. Y si tu fiesta exigiera vestir rigurosa etiqueta, de lo contrario, no lo recomiendo el 100% para este evento. El frac, por el contrario, es una prenda para la noche y para lugares o sitios cerrados. Es la prenda máxima de etiqueta masculina. Coloquialmente es llamado por algunos como traje de pingüino. El frac es utilizado en ocasiones de gran gala y solemnidad. Hay un gran debate entre quienes dicen que se debe de usar en bodas o no. Sin embargo, a ti te toca decidir. Solo debo de recomendarte que en caso de que lo hicieras, la ceremonia debería ser por la tarde necesariamente. Recomiendo utilizarlo siempre en color negro o azul noche. El chaleco blanco y los complementos que se pudieran utilizar son los siguientes: sombrero, camisa de cuello de pajarita, corbata de seda blanco, guantes, pañuelo blanco, calcetines negros lisos y zapatos de charol. Le sigue el dinner jacket o smoking, como lo reconocemos en México, y aunque es más elegante que un traje, no llega a el nivel de prenda máxima de etiqueta. El smoking es una americana de paño negro con solapas de seda. Su uso es exclusivo para la noche. El smoking no debe de utilizarse de día. Para ello está el frac, el chaquet o los trajes que más adelante abordaré. En las normas del buen vestir, no se recomienda utilizar smoking para el novio, pues en el estricto sentido es una prenda informal, aunque no lo creas. Generalmente se utiliza en algunas cenas de recaudación de fondos, acudir al teatro, una presentación, etc. Sin embargo, en América ha sido utilizado con más frecuencia para bodas. Así que la decisión la tienes tú. Ahora que ya conoces las prendas de etiqueta que existen para el hombre, te compartiré información sobre los trajes que te recomiendo para tu boda. Empezaremos por el traje de cuello mao. Aunque su nombre correcto es cuello mandarín, se caracteriza por ser una adaptación de un tipo de vestimenta muy popular en la China imperial. Fue muy popular en México en los años 70. Sin embargo, hoy en día se puede recomendar para eventos un poco informales y sobre todo en épocas calurosas. Otra opción es el traje de 2 botones,
actualmente de moda en México. Existe una versión de tres botones, aunque actualmente en el mercado no está disponible, salvo haciéndolo con un sastre a la medida. El traje cruzado se caracteriza por tener dos filas paralelas de botones, aunque en la mayoría de los casos solo una es funcional y la otra meramente estética. Y aunque pareciera estar fuera de moda este tipo de trajes, te comento, es el de los de mayor elegancia. Finalmente, llegamos a la prenda más versátil, el traje ejecutivo. Quizás sea el más conocido y tradicional. Es el más sencillo, pero la opción más versátil de todos los que te he presentado. Sin embargo, el más recomendado para un evento como el que tienes en mente. En este atuendo jamás fallarás. Incluso una boda puede ser una buena opción para utilizar un traje de tres piezas. Lo puede llevar el novio y lo pueden llevar los invitados. Al final, una boda es lo que deciden los propios novios. Para algunos diseñadores sastres o expertos en el buen vestir, pudieran decir que existen más tipos de traje. Sin embargo, te puedo decir que en el estricto sentido no los hay. Los tipos de trajes que existen son variedades de estos, como el slim, el clásico, el moderno, etc. De igual manera existen diferentes tipos de cortes, de los cuales también hablaré más adelante en otros videos. Ahora que tienes más conocimiento sobre los tipos de trajes que existen para caballero, tienes que tomar una decisión. Y en efecto, la decisión debe ser tuya. Pues mi labor es asesorarte con gusto y yo poderme adaptar a lo que siempre será mi mayor inspiración, tu estilo. Ahora que ya conoces los 6 tipos de trajes para caballero, seguramente quisieras ahondar más sobre cada uno. Por ello, te invito a que veas los videos de cada uno que he realizado para ti. Y obviamente me gustaría escuchar tus comentarios y aportes. Por ello, no dudes en hacérmelo llegar a través de mis redes sociales. Recuerda que estoy en Facebook y ahora también en mi canal de YouTube. Si tienes un tema adicional que te gustaría que hablara dentro de mis videos, no olvides comentarlo y te agradecería que compartieras en tus redes sociales este video para que más personas tengan acceso a este contenido gratuito.